Les agradecemos a todos su presencia en esta conferencia de prensa en la que daremos a conocer la convocatoria para un tema muy importante para Coahuila, para los jóvenes coahuilenses, como lo son las clínicas guerreras. Antes de comenzar, presentaremos a las autoridades que nos acompañan en el presidium, comenzando por parte de Club Santos Laguna con el presidente ejecutivo Dante Elizalde. Bienvenido, Dante. Gracias. Hola. Está con nosotros la licenciada María Leticia Sánchez Campos, procuradora para niños, niñas y la familia del estado de Coahuila. Bienvenida. Gracias. Y también agradecer la presencia de la licenciada Alina García Herrera, directora general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila. Bienvenida, Alina. Vamos a cederle la palabra a la licenciada María Leticia Sánchez para que nos comparta un primer mensaje sobre lo que involucra esta iniciativa. Reciban un saludo de nuestro gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado de Coahuila. Agradezco la presencia del presidente Dante Elizalde. Gracias, Dante, por recibirnos en tu casa. Es un honor estar en este bello estadio. Gracias, Alina, amiga, gracias por estar aquí con nosotros. Agradezco a los dos el apoyo que nos han brindado para este gran proyecto. Agradezco también a los asistentes que hoy nos acompañan, como a los medios también que vienen a esta rueda de prensa. A través del Gobierno del Estado, PRONIF, en coordinación con INEDEC y el Club Santos Laguna, y gobiernos municipales, lanzamos esta gran convocatoria llamada Clínicas Guerreras, dirigida a todos los niños, niñas, adolescentes del estado de Coahuila. El objetivo de estas clínicas es fomentar el deporte y la activación física de 1920 participantes a través del fútbol, donde impulsaremos la formación de personas con valores del Club Santos, los cuales promueven como lo son la competitividad, honestidad, respeto, responsabilidad, lealtad y solidaridad. Daremos arranque a esta gran clínica Guerreras a partir del 19 de septiembre, terminando el 6 de diciembre. Podrán participar niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años en las ramas varonil y femenil, con un cupo limitado de 160 por sede. Ahora bien, las sedes participantes para estas clínicas guerreras son: comenzaremos por el municipio, aquí en La Laguna, Torreón. Después nos iremos por Monclova, Nadadores, Cuatro Ciénegas, Barras, Saltillo, Ramos Arizpe, Viesca, San Pedro, Acuña, Nava y concluiremos en Musquis. Ahora, ¿en qué van a consistir estas clínicas? Serán por un fin de semana por sede, iniciarán a partir del sábado, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, con una duración de 2 horas por categoría, de la misma forma el domingo. Además, los muchachos y niños y niñas tendrán un taller de psicología impartido también por Club Santos, y las clínicas serán impartidas por los profesores del Centro de Formación Santos Laguna. Se deberá reunir los siguientes requisitos. Todos los niños, niñas y adolescentes interesados en esta convocatoria deberán de llevar copia de acta de nacimiento, certificado médico, CURP, 2 fotografías tamaño infantil y copia de credencial de lector por padre y madre. Estos requisitos deberán ser entregados en las oficinas del deporte de cada municipio. Por ello es que el municipio trabaja muy de la mano con nosotros en este proyecto. Además, se les entregará a todos los niños, niñas y adolescentes participantes un kit. Este kit viene incluido por parte del Club Santos, donde los niños serán beneficiados con un jersey, un cubrebocas, un morral, una gorra e hidratación personal. Además, uno de los temas muy importantes que traemos hoy en día pues es la pandemia, por lo cual nos dimos a la tarea, tanto INEDEC, Club Santos, Gobierno del Estado y municipios, en implementar todas las medidas de prevención y control de propagación necesarias debido a la contingencia en la que actual vivimos. Serán implementadas conforme a lo señalan las autoridades, con las recomendaciones de higiene, filtros de supervisión y sana distancia.
Sin duda, estamos muy contentos y muy emocionados por dar arranque, que por primera vez se instalan estas clínicas guerreras. Sin duda, es por tercer año consecutivo el trabajo que hacemos con Club Santos. No nos queda más que agradecer todo el apoyo por parte del gobernador, el que un año más sigamos trabajando de la mano por nuestros niños, niñas y adolescentes coahuilenses. Nos queda claro que el trabajo en equipo nos hace fuertes, porque fuerte Coahuila es. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Por parte del Club Santos Laguna, continuamos con el mensaje de nuestro presidente ejecutivo, Dante Elizalde. Me gustaría agradecer su presencia, agradecer la presencia de todos ustedes. Es para nosotros un privilegio poder estar en esta alianza con el gobierno del estado, que a través de INEDEC y a través de PRONIF nos permite colaborar con esta iniciativa tan grande. Es un esfuerzo muy importante que con esta alianza podemos lograr. Esta alianza, como bien comentas, nos permitirá llegar a lugares que por la geografía resultaba un poco complicado. Hoy podemos tener presencia en estos municipios del estado de Coahuila, donde estamos plagados de guerreros, y ellos se podrán sentir parte de este proyecto. Y al sentirse parte de este proyecto, no me refiero únicamente al tema deportivo. Como saben, nuestros principios de ganar sirviendo no solo buscan formar deportistas o formar futbolistas, sino que pretendemos formar personas íntegras que puedan formar parte de una comunidad. El esfuerzo que hoy hace el gobierno del estado conjuntamente con Santos Laguna a través de los institutos del deporte y de protección de niñas y niños y familia es relevante, porque nos permite precisamente devolverle a la sociedad y cumplir las funciones para las cuales fueron creados estos institutos, y por supuesto que el club. No me queda sino agradecer al gobernador del estado de Coahuila, agradecerle a ustedes dos por esta gran iniciativa que sé que han perseguido con un ánimo personal de poder entregarle a la juventud y a la niñez del estado de Coahuila esta posibilidad, y reiterarles nuestra voluntad de seguir formando gente de bien y coahuilenses que estén unidos al deporte e involucrados en estas actividades, porque al final del día todos en Coahuila estamos llamados a ser santos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Dante. Muy amable. Continuamos con las palabras de la licenciada Alina Garza, directora general del INEDEC. Muy buenos días a todos y a todas, y una vez más agradecer la recepción en el territorio Santos Modelos. Y Leti, agradecerte, Coahuila, que encabeza el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, el de verdad reconocer el gran trabajo que realiza la PRONIF, y sobre todo dándole ese valor al deporte para tus niños, niñas y jóvenes, donde a través del trabajo en equipo y el conjuntar esfuerzos entre nuestro máximo referente, nuestro estado, en cuanto a pasión, en cuanto a valores, como es el Club Santos Laguna, esta oportunidad que tendrán cerca de 2,000 niños, de llevarles a su casa, de llevarles a su cancha el proyecto deportivo de Santos, pero más que eso, el llevarles la imagen del equipo que nos representa, yo creo que eso tendrá una experiencia de vida para todos y cada uno de los participantes. Y decirte y reiterarte, Leti, reiterar al Club Santos la disposición y disponibilidad para trabajar de la mano, y que este sea el primero de muchos más proyectos deportivos que podamos seguir sumando esfuerzos. Al mismo tiempo, también agradecer en la presencia del licenciado Moy Arce a todos los directores del deporte que se han involucrado en este proyecto, y que serán pieza fundamental para la convocatoria y para que llegue este mensaje y que llegue este proyecto a los rincones más lejanos de los municipios, y que todos aquellos niños que probablemente al día de hoy no han tenido la oportunidad de vivir una experiencia como esta, hoy la tendrán totalmente gratuita y a su alcance, además de la gran capacidad deportiva que tiene el estado en cuanto a instalaciones. Reitero, este será un gran proyecto para el estado de Coahuila, para PRONIF, para Santos y por supuesto para INEDEC. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alina. Vamos a proceder con una breve sesión de preguntas y respuestas. Por favor, les pido levantar la mano.